El Pocket News. Sí, hemos rescatado bastantes. Estoy entre más o menos 8 a 10 animales, calculo, no hemos hecho el conteo. Estos animalitos han sido básicamente encontrados en angochos, sin oxigenación, hacinados, sin vacuna antirrábica, yendo en contra no solo del bienestar de los animales, sino más fuerte aún, si vale el término, en contra de la salud humana y la salud pública. Un pedo sin vacunar contra la rabia canina es un atentado. Más aún de un mercado donde en las periferias, por el tráfico y migración de animales de otras provincias, hemos tenido 2 casos de los 13 que tenemos hasta la fecha en cercado de rabia canina proveniente de ese tráfico de venta y reventa que podemos evidenciar en la periferia, no en las casetas, sino en la periferia del mercado. ¿Cuáles son las multas que se van a realizar? ¿Hay algún tipo de multa hacia las personas que están incumpliendo esta normativa? Es así, hemos notificado. Obviamente hay gente que no va a querer firmar. Vamos a hacer el seguimiento correspondiente para volver a venir al sector. Ya los tenemos identificados. Vamos a pedir que se apersonen a zoonosis. Y, por ejemplo, la sanción de 600 bolivianos es aplicable a aquella persona que no vacuna a su animal contra la rabia canina. Y si esta persona no vacuna, no cumple su sanción, no paga, automáticamente, en coordinación con Dirección de Recaudaciones, se va a proceder a iniciar el proceso coactivo en el marco del sistema de ingresos no tributarios y su ley y también su decreto reglamentario. Hay sanción, evidentemente, o sea, las sanciones van de leves, graves a muy graves. Económicas, correcto. Y lo más importante mencionar que de las sanciones no es como antes, le hablo de la gestión 2021 atrás, que la persona la notificaba, se le daba la sanción y si no pagaba, no pasaba nada. Ahora, gracias a la coordinación que hemos tenido con Recaudaciones y la inclusión de zoonosis al SINOT, las personas van a tener que pagar, porque si no pagan se les va a iniciar un proceso coactivo que puede terminar con la congelación de cuentas. ¿Cuántas son las multas simplemente para tener? Claro que sí, las multas son, según la nueva ley, de 150, 600 bolivianos y 1000 bolivianos. El Pocket News.